Vale. Okay. ¿Qué misión teníamos? Okay. Pues vamos a ir desde Mindfield. Vale, por cierto. Tema tal. Vamos a lo primero, asegurarme. No. Yo no guardé cosas. Vale, quiero comprobar una cosa. Voy a guardar aquí un rifle. He guardado en mi casa de... Porque vamos a cambiar un poco tal, ¿vale? Para no volvernos locos, he puesto el tiempo normal. Solo que voy a vender todo en... fuera de directo, sin más. Porque tal cual como vamos, no necesitamos nada. O sea, estamos hablando de que tenemos casi 300 estimulantes. Tenemos... todo guay. Armas guay. Dinero de puta madre. Disparando. Ah, vale. Así que lo venderé todo al final de directo. Guardaré las cosas en casa y comprobaré si guardando las cosas en casa se guardan de verdad. ¿Está granizando allí o qué? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ay, coño! Mi plan no era venir aquí, pero...
Buenas. Pues muy bien. No te voy a engañar. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Alegro de... Nunca me fui. Solo... Me tomé un pequeño descanso y vi prioridades. Que es algo que de vez en cuando viene bien aprender. ¿Dónde? ¿Dónde? Se te ha agotado el tiempo. Me encanta. ¿Cómo he fallado eso? Mejor. Vale, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no me creo que esto sea solo esto. Ahora me iré a estudiar, pues, mucha mierda en ese aspecto. Tiene que haber algún sitio, ¿no? ¡Qué rápido pillas el whisky! Por supuesto. Gente, por cierto, ¿a que no adivináis a quién le acaban de dar el partner de YouTube? Del YouTube. Spoiler. Empieza. Joten por culo, gilipollas. Cabrones. El Ibai me come los huevos ahora mismo, o sea, no me jodas. Detrás de ti. Hoy vi... Literalmente, antes de empezar directo, me ha llegado un correo. Y es que me han dado el partner de YouTube. ¿Que sí, coño? Así que... A partir de hoy puedo decir que tengo un canal monetizado en el YouTube. Estoy en los partners del. Creo, te estás equivocando de canal, compañero. Ese canal no es. Ese canal no es, el canal es este. Porque tú me sigues. Otro año sin recibir paga. Ya, coño, espérate. Espérate, porque te recuerdo que yo dejé esta plataforma maravillosa durante un mes y pico y mucho, de hecho.
Así que eso no está ni actualizado. Gracias por recordármelo, de hecho. El canal es este. Y gracias por recordármelo, porque tengo que cambiar eso. Espérate. Pa, pa, pa. Ahí está. Cambiado. Sí, y ya si me confirmáis que se ha cambiado bien, os querría mucho, la verdad. Ana, cabrona. ¿Cómo que del? Debemos medir nuestros pasos. ¿Cómo que? ¿Qué hay ahí? ¡Ay, que tiene un perro! ¡Oli! Exacto, la cueva del lobo. O sea, se me ha ido la L, perdón. Ay, nos va, nos damos de puta. ¿Pero qué te pasa? Ha sido demasiado fácil. Ok. El caso. Ocupa esta área. El caso está. Ahora intenta coger. Pero relájate un poco, hijo de puta. El caso está. Nos han monetizado el canal de YouTube. Y sinceramente, me ha hecho mucha ilusión. Ahí está. Puta madre. Perfecto. Así que vamos a celebrarlo siguiendo el juego. Básicamente. Porque, ¿qué vamos a hacer? Se ha tropezado, sí. Y en el proceso de tropezarse se ha roto el cuello. Cosas que. ¿Tiene toda la pinta de esto ser algo? Hola, hola. Sube, no. Sube, sube, bien. Pues vas a tener razón y no va a ser nada. Va a ser un buen sitio para dormir, pero creo que ya está. Right away. Ah, bueno. Coño, quita. Pues no va a ser nada de verdad. Ok. Al menos me llevo una rueda. Mira, yo he llegado hasta aquí. Y quien le tenga miedo a morir, que no nazca. Mierda. Bueno. Vamos a pensar. Mierda. Pues bueno, vámonos. Al menos lo hemos intentado. Coño, la rueda. No me jodas. Espérate. Hubiese sido precioso.
Es maravilloso cómo se muere tan trágico. Sí. Creo que es lo único que se ha quedado en... ¡Se ha matado a Paco! ¡No! Creo que es lo único que se ha quedado en la saga. Muertes exageradamente trágicas. ¿Qué? ¿Qué se te ofrece, extranjero? Busco un sitio en el que descansar y quizá hacer negocios. Quiero saber qué ocultas ahí. Abre la maldita puerta. Busco un sitio donde descansar y quizá hacer negocios. Aníbal dice que tengo que dejar pasar a gente como tú. Pero eso no significa que me guste. Mantén las manos a la vista y no hagas movimientos raros. Bajo a abrir la puerta. ¿Qué tal? Yo no puedo jugar a ese juego por algún extraño motivo. Aníbal está arriba. Voy a cerrar la puerta, así que no intentes nada. Te estaré vigilando. He estado leyendo un poco sobre Abraham Lincoln. Fue un gran hombre. Te explico por qué, Ana. Y es que este juego está roto. No existe. O sea, este juego realmente, lo que estoy jugando yo, no existe. Son los padres. Por lo que sea, a mí me está yendo bien. Un gran hombre. ¿Por algo que me vaya bien a mí? Mira por dónde pisas. Hola. Ah, un visitante. Bienvenido al Templo de la Unión. No voy a preguntarte quién eres, por ahora no me importa. Todos somos esclavos huidos. Necesito tu solemne promesa de que no nos venderás a Paradise Falls ni a los negreros. No te dejaré ir hasta que me des tu palabra. ¿Y bien? Juro solemnemente proteger al Templo de la Unión. Leroy está muerto. Hermano, bienvenido al Templo de la Unión. Nuestro hogar es tu hogar. Tu pasado es cosa tuya, siempre y cuando sirvas a nuestro bien común. Como símbolo de nuestra confianza, aquí tienes la llave de la puerta. ¿Qué es esa cabeza de piedra? Es Abraham Lincoln, el gran emancipador. No sabemos cómo vino a parar aquí, pero mola, ¿no crees? Ahora sí. ¡Will! ¡Will, es verdad que se me ha olvidado! Aparte de lo que acabo de hacer. ¡Will! ¡Habemos monetización! ¡Monetización! ¡Dineros! ¡Yutus! Lo hemos conseguido. Después... Lo hemos conseguido. Ya es oficial. Es oficial. ¿Eras un esclavo? Fui esclavo 23 años, desde los 14. Hace 6 años conseguí escapar de mi amo. Me lleva persiguiendo desde entonces. Cuando encontré aquí la cabeza de Lincoln, supe que era una señal para que ayudara a otros esclavos. Fundé el Templo de la Unión para proporcionar un lugar seguro a todos los esclavos huidos. Bueno. De hecho, técnicamente sí. O sea, a partir de hoy empiezan a ganar dineros los vídeos. Compalta esas estadísticas. A ver, he monetizado el canal literalmente hace menos de una hora. Creo, me da a mí, que todavía no hay estadísticas. Un solo carne con salsas. Vale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo un montón de esclavos huidos aquí escondidos? Tratamos de construir un sitio seguro para todos los esclavos huidos. Damos alimento y suministros a todo el que nos encuentra y lo ayudamos en su camino. Es música. Ningún lofi. Los lofis están... Los shorts monetizan. No sé cómo, pero supuestamente están monetizados. Y... En febrero, creo, va a haber cositas en YouTubis. En febrero va a haber cositas en YouTubis.
y los shorts. ¿Por qué no les dejas quedarse aquí? Aquí no tenemos suficiente espacio, ni comida, ni alimentos. Pero tengo un plan. Un plan para hacernos con otro lugar que será un reluciente faro de esperanza para todos los esclavos. Suena peligroso. ¿Dónde está eso? Quiero mudar a mi gente al recinto monumental del gran Abraham Lincoln, pero tengo que saber si es seguro. He oído rumores de que los supermutantes han infestado esa zona. Tenemos que enviar a alguien a comprobarlo. Yo estuve allí. Los supermutantes están todos muertos. Ya no hay peligro. No te preocupes por los supermutantes. Los negreros controlan el monumento. ¿Negreros? Dios bendito. Deben de conocer nuestros planes. Haz lo que tengas que hacer para garantizar la seguridad del monumento y la de mi gente. Antes de irte, habla con Caleb. Él también necesitará tu ayuda. Sí, pero partiditos en media hora, media hora. O sea, en capítulos de media hora, media hora. Y de hecho, con eso es con lo que quería hablar contigo. ¿Te acuerdas hace mucho? Bueno, no hace mucho, mucho, pero... ¿Te acuerdas hace un tiempo que te dije... Oye, ¿te interesaría hacer una cosa y al final no pudimos hablar? ¿Qué necesita ese tal Caleb? Era picapedrero. Se encargará de restaurar el monumento lo mejor que pueda. Lleva semanas dándome la lata para que le consiga unas cosas que necesita. No tengo tiempo de atenderlo ahora mismo. Gracias, Aníbal. Debería irme. Que el espíritu del gran Lincoln te proteja. Hora de comer. Tengo que conservar mis fuerzas. Pues... Hola. Bill, Tú eres nuevo. Me llamo Caleb. Si vas a andar por aquí, no me vendría mal algo de ayuda. ¿Cuánto pesa un directo? Te tendría que pasar... Los directos normalmente pesan 15 gigas. Completos. Pero no necesito pasártelos directamente. Con Paula aprendimos... Que te puedo convertir en editor del canal. No podrías hacer directos, no podrías hacer nada. O sea, peligro no hay. Pero podrías descargar tú mismo los directos. Aníbal dice que necesitas algo. ¿Te ha contado Aníbal lo del monumento a Lincoln? Bueno, no solo quiere vivir allí. También quiere restaurarlo para que la gente cuente historias sobre ello. Y llegue a los oídos de los esclavos. Pero no puedo restaurarlo si no sé qué aspecto tiene. Necesito un dibujo o una fotografía. ¿Dónde demonios se supone que puedo conseguir una foto del monumento? Nuestros antepasados honraron la vida de Lincoln con una exposición en el Museo de Historia. Espero que haya alguna foto del monumento. ¿Qué es esa cabeza de piedra? La cabeza de piedra es de la estatua de Abraham Lincoln. Aníbal quiere que la vuelva a poner en la estatua del monumento. ¿Eras un esclavo? Hace mucho tiempo. Unos 8 años, creo. Durante la noche, 3 de nosotros nos escapamos. Atraparon a Liesel y a John. Yo logré llegar hasta el yermo. Los saqueadores me cogieron. Cuando oí hablar de este sitio, supe que tenía que venir. ¿Por qué te quedas aquí? ¿Por qué no seguir corriendo? Somos la única esperanza para los esclavos que huyen de todas partes. River City y la Ciudadela no se molestan en ayudar a los esclavos. Hacen la vista gorda. Somos los únicos dispuestos a enfrentarnos a Paradise Falls y a la esclavitud. ¿Qué haces aquí? Mi antiguo amo me enseñó albañilería. Arreglo cosas. Algún día confío en ponerle la cabeza a la estatua del monumento de Lincoln. Tengo que irme. Vale. O algo de costura para ti. Mira, ¿de qué cabeza estamos hablando? Ya casi he terminado. Señor, ahora mismo, señor. Quizá puedas explicármelo esta noche al calor de la hoguera. Todo el mundo habla de cabezas. Muy buena gente. ¿Por qué no nos hablamos mañana por la mañana? Perdona que te moleste. ¿Vas a necesitar algo? No lo creo.
Necesito más barras. Vamos bien armadas. Tan pronto tendremos un nuevo hogar donde estaremos a salvo. Me quedaré con tantas como encuentres. Todo el mundo habla de cupes, por el otro. Escúchame, todo el mundo ha hablado de cabezas. ¿Dónde mierda está la cabeza? Supongo que no eres tan mala persona como yo creía. La mayoría de los habitantes del yermo no nos habría ayudado. Me alegro de verte. No pareces gran cosa, extranjero. Seguro que sales corriendo al ver mutarachas. Soy Simón Cameron. A mí no me jodas. Aníbal ha dicho que no puedo dispararte, pero no me fío de ti, y menos con un arma a mi espalda. ¿Qué es la cabeza de piedra? Puñetero novato. Es Lincoln. Liberó a algunos esclavos hace mucho tiempo. Si quieres saber más, ven a oír el discurso de Aníbal. Lo dará después del almuerzo. ¿Eras un esclavo? No mucho tiempo. Los negreros nos capturaron a mí y a mi hueste de mercenarios. A los 7 meses de obedecer y ser más servil que un caniche, me surgió una oportunidad y la aproveché. No tenía ningún sitio donde ir. Aníbal me acogió. Nunca le importó mi pasado. ¿No temes que los negreros te encuentren? Este lugar es la muerte de todos los negreros. Y puede que algún día sea la muerte de la esclavitud. Aníbal tiene un plan. Todavía somos pocos, pero llegará un día en que seamos bastantes para enfrentarnos a ellos. ¿Qué haces aquí? Dispararle a los entrometidos. Ah, bueno. ¿Qué coño crees que hago? ¿Proteger este sitio? Tengo que... No te entretendré más. Aníbal dijo que estabas de nuestra parte. Me llamo Alejandra. ¿Qué es esa cabeza de piedra? Es el gran emancipador. Liberó a los esclavos unos 100 años antes de que cayeran las bombas. Aníbal quiere hacer de su monumento un símbolo de esperanza y libertad para todos los esclavos. Buena suerte. ¿Eras un esclavo? Sí, 4 años. Era joven y bonita. No tengo que explicarte cuáles eran mis obligaciones. Le gusté lo suficiente y me dio una educación. Aprendí a leer, historia, matemáticas y algo de ciencia. Cuando mi amo se casó, su mujer insistió en venderme. Aníbal me compró y me manumitió. ¿Por qué estáis todos escondidos aquí? Somos todos fugitivos. Aníbal quiere convertir este sitio en un refugio para todos los esclavos huidos, pero es demasiado pequeño. ¿Qué haces aquí? Soy historiadora y también hago chapucillas con las máquinas de antes de la guerra. Mi sueño es construirle un santuario al gran Abraham Lincoln. Adiós. Cuídate. Me alegro de verte. Abuelete. Agradecemos todo. Me llamo Bill. Bill Seward, si no te importa. ¿Qué es esa cabeza de piedra? Ese es Lincoln, señor. Aníbal lo encontró. Quiere restaurarlo, señor. No entiendo muy bien por qué. ¿Eras un esclavo? Oh, sí. Toda mi vida. Un día maté a la hijita de mi maestro. Fue un accidente, lo juro. Me escapé. Nunca me hubieran creído. Aníbal me encontró. Nunca hubiera sobrevivido sin él. Este lugar es una pocilga. Vente antes de que te encuentren los negros. ¿Qué haces aquí? Un poco de esto y un poco de aquello. Lo que el señor Han... Cuidar los animales, cocinar, limpiar... Cosas así. Bien. Este lugar es una pocilga. Vete antes de que te encuentren los negreros. ¡Oh, señor! Este sitio es el cielo. Un trocito de cielo en mitad del yermo. Todo esclavo que logra llegar hasta aquí es libre. Así de sencillo. Y tiene un plan, señor Aníbal. Un plan en el que habrá cielo para todos, no solo aquí. Ok, bien. ¡Sí, señor! Toda la ayuda que nos puedas prestar. Ah, pero si es nuestro nuevo hermano. Vale. ¿Dónde mierda? Coño. Ok. ¿Aparecerán negreros otra vez?